He encontrado este diario en mi armario. No guardo ningún recuerdo de haberlo escrito. Sé que lo he hecho, que soy yo quien lo ha escrito. Reconozco mi letra y el detalle de lo que cuento, pero no me veo escribiendo. ¿Cuándo lo hice? ¿En qué año? ¿A qué hora del día? ¿En qué casa? No sé nada. ¿Cómo he podido escribir esta cosa a la que aún no sé dar un nombre y que me asusta cuando la releo? La historia de mi vida no existe. No hay centro, ni camino, ni línea. Hay vastos pasajes en donde se sugiere que alguien. No es cierto. No hubo nadie. Una vez, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Febrero de 1931. Nunca hemos sido tan felices ni tan desgraciados. Nuestras peleas son ominosas, tremendas, violentas. Nuestra furia roza el borde de la locura. Deseamos la muerte. Tengo el rostro arrasado de lágrimas. Las venas de las sienes se me hinchan. A mi esposo le tiembla la boca. Un sollozo mío lo arroja de repente a mis brazos, entre lágrimas. Sencillamente habíamos cometido un error. Progresamos con demasiada rapidez. Provocamos problemas que físicamente fuimos incapaces de afrontar. Él estaba agotado, casi enfermo, yo también. Nuestro deseo es disfrutar de esta nueva intimidad durante un tiempo, vivir enteramente en el presente, posponer todo lo demás. Únicamente nos pedimos tiempo para volver a ser razonables, para aceptarnos a nosotros mismos y a las nuevas condiciones. Abril de 1945. Frente a la chimenea del teléfono, está a mi lado. A la izquierda, la puerta del salón y el pasillo. Al fondo del pasillo, la puerta de entrada. Me podría volver. Llamar a la puerta. ¿Quién llama? Soy yo. No habría signos precursores. Él podría volver. Son cosas posibles. Bien, vuelven otros. Él no es un caso particular. No hay motivo especial para que él no vuelva. Entonces tocaría la puerta. ¿Quién llama? Soy yo. He de tener cuidado y no convertirlo en un acontecimiento extraordinario. Lo extraordinario es inesperado. Debo ser razonable. Espero a mi esposo, que va a volver. Primavera de 1935. Nunca seré vencida, solo a fuerza de vencer. Puesto que cada una de las trampas que sorteo me encierran en el amor, que acabará por ser mi tumba, terminaré mi vida en un calabozo de victorias. ¿Te has dado cuenta de que aquellos a quienes fusilan se desploman, caen de rodillas? Con el cuerpo flojo, pese a las cuerdas, se doblan como si se desvanecieran una vez pasado todo. Hacen como yo, adoran su muerte. Diciembre. He conocido a Henry Miller. Tiene una cabeza interesante.
Una vívida e intensa expresión en sus ojos, cabello negro, piel aceitunada, boca y nariz sensuales. Un buen perfil. Se diría español, pero es judío. Ruso, según me ha contado. Me resulta enigmático. Parece puro y fácilmente vulnerable. Pongo cuidado al hablar con él. No me he movido del sitio. No hay que hacer demasiados movimientos. Es energía perdida. Debo conservar todas mis fuerzas para el suplicio. Todo lo que se puede saber cuando no se sabe nada, yo lo sé. Está muerto. Desde hace 3 semanas está muerto. Todo es lo que ha sucedido. Tengo una certeza. Murió pronunciando mi nombre. ¿Qué otro nombre hubiera podido pronunciar? Henry tiene imaginación, una percepción animal de la vida, una capacidad extraordinaria de expresión y el genio más auténtico que he conocido. Nuestra era tiene necesidad de violencia. Y él es violencia. Mi esposo lo admira y al mismo tiempo le preocupa. Dice con razón. Te enamoras de la mente de la gente. Voy a perderte a manos de Henry. No. No, no vas a perder. Pero soy consciente de lo incendiaria que es mi imaginación. Creo realmente que si no fuera escritora, si no fuera creadora, experimentadora, habría sido una esposa fiel. Valoro mucho la fidelidad. Pero mi temperamento pertenece a la escritora, no a la mujer. Tal división podrá parecer infantil, pero es posible. Quitando la intensidad, el chisporroteo de ideas que da una mujer que ama la perfección. Y la fidelidad es una de las formas de la perfección. Ahora me encuentro tonto y poco inteligente porque tengo planes de más alcance en mente. La perfección es una cosa estática y yo rebozo de progreso. La esposa fiel no es más que un momento, una fase, una metamorfosis, una condición. Abrí. Voy a sentarme en el sofá junto al teléfono. Es el final de la guerra. No sé si tengo sueño. Me despierto, entonces sé que he dormido. No es corriente esperar así. La frente contra el cristal frío me hace bien. Ya no puedo sostener la cabeza. Las piernas y los brazos me pesan, pero menos que la cabeza. Ya no es una cabeza, sino un absceso. El cristal está fresco. Cierro los ojos. Si él volviera, iríamos al mar. Es lo que más le agradaría. Creo que de todas formas voy a morir. Si él vuelve, moriré también. Tocará la puerta. ¿Quién llama? Soy yo. Si eso pasara, todo lo que yo podría hacer sería abrir y luego morir. Si vuelve, iremos al mar. Será verano, pleno verano. Del momento en que abro la puerta y el momento en que nos encontramos de nuevo frente al mar, estoy muerto. En una especie de supervivencia veo que el mar es verde, que hay una playa un poco anaranjada. En el interior de mi cabeza, la brisa salada que impide el pensamiento. Yo no sé dónde está él en el momento en que veo el mar, pero sé que vive. Está en algún lugar de la tierra, a su lado, respirando. Así que puedo tumbarme en la playa y descansar. Si vuelve, iremos al mar. Mar caliente. Es lo que más le gustará y también, además, lo que mejor le sentará. Él llegará, caminará hasta la playa, se quedará de pie en la playa y mirará hacia el mar. A mí me bastará con mirarme a él. No pido nada para mí. La cabeza contra el cristal. Tal vez soy yo quien llora. Febrero de 1932. Su nombre verdadero era Henry. Lo prefiero. Es alemán.
A mí me parece eslavo, pero tiene el sentimentalismo y el romanticismo que tienen los alemanes con las mujeres. El sexo para él es amor. Ama la fealdad. No le molesta el olor a orina ni a col. Su mórbida imaginación es alemana. Le encantan las palabras soeces, el argot, las prostitutas, los barrios bajos, la suciedad y la dureza. No sacrifica ni un momento de su vida al trabajo. Siempre tiene prisa y escribe sobre su trabajo. Pero a la postre nunca se dedica a ello. Escribe más cartas que libros. Investiga más de lo que cree. En ocasiones es capaz de decir las cosas más delicadas o profundas. Más su dulzura es peligrosa. Porque cuando escribe no lo hace con amor, sino para caricaturizar, para atacar, para ridiculizar, para destruir, para rebelarse. Siempre está en contra de algo. La ira lo incita. Yo siempre estoy a favor de algo. La ira me envenena. Yo amo. No hay amor, desgraciado. No se posee sino lo que no se posee. No hay amor feliz. Lo que se posee ya no se posee. El conflicto entre estar poseída por otro hombre y mi devoción por mi esposo se está haciendo intolerable. Voy a amarlo con todas mis fuerzas, pero a mi manera. Me es imposible crecer en una sola dirección. Poseer es lo mismo que conocer. Las escrituras siempre tienen razón. El amor es brujo, sabe los secretos, es un saborí, conoce los manantiales. La indiferencia es tuerta, el odio es ciego. Ambos tropiezan uno al lado del otro y caen a la fosa del desprecio. La indiferencia ignora, el amor sabe, deletrea la carne. Hay que gozar de ser para tener ocasión de contemplarlo desnudo. Abril, mi rostro se deshace, cambia. Todavía yo me deshago, me abro, cambio. No hay nadie en la habitación donde estoy. Ya no siento el corazón. El horror asciende lentamente como una inundación. Me ahogo. Ya no espero del miedo que tengo. No sé dónde se encuentra él. Tampoco sé ya dónde estoy yo. No sé dónde nos encontramos. ¿Cuál es el nombre de este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es toda esta historia? ¿De qué se trata? Estoy a punto de comprender que ya no hay nada en común entre ese hombre y yo. Lo mismo daría esperar a otro. Ya no existe. Abril, cuando Henry oye la hermosa, vibrante, leal y conmovedora voz de mi esposo por teléfono, se enfada por la moralidad de las mujeres, de todas las mujeres, de las mujeres como yo. Él practica todas las deslealtades, todas las traiciones, pero la infidelidad de una mujer le duele. Y yo estoy muy incómoda cuando se encuentra de su modo, porque me siento fiel al vínculo que existe entre mi esposo y yo. Nada de lo que vivo fuera del círculo de nuestro amor lo altera o lo disminuye. Al contrario, lo amo más porque lo amo sin hipocresía. Pero la paradoja me atormenta profundamente. La moralidad, o una moralidad más complicada en todo caso, tiene como finalidad la lealtad suprema y pasa por alto la inmediata y literal. Henry dice: en tu bondad hay fisuras. ¿Fisuras? ¡Qué alivio! ¡Fisuras! Tal vez me escape por ellas. Algún tipo de perversidad me aparta del papel que estoy obligada a representar. Siempre imaginando otro papel, nunca estática. Verano de 1935.
De día, lucho contra la angustia. De noche, lucho contra el deseo. Sin cesar, lucho contra el vacío. Forma cobarde de la desgracia. Abril. Los que esperan la paz no esperan. No esperan nada. La paz aparece ya. Es como una noche profunda que estuviera llegando. Es también el comienzo del olvido. Yo he salido. La paz me ha parecido inminente. Luego he vuelto a mi casa toda prisa, perseguida por la paz. He entrevisto que un futuro posible llegaría, que una tierra extraña emergería de este caos y que en ella nadie esperaría ya. Para mí no hay sitio en ningún lugar de aquí. No estoy aquí, sino allá, con él. En esa zona inaccesible a los demás, hermética para los demás, en la que yo ardo, en la que los hombres matan. Mayo. Me oculto. He construido una manera de ser seductora, alegre, afable, y me escondo tras él. ¿Qué puedo hacer con mi felicidad? ¿Dónde puedo guardarla, ocultarla, enterrarla donde no la pierda nunca? Quiero arrodillarme mientras cae sobre mí como si fuera lluvia, envolverla en encajes y sedas y oprimirla contra mí de nuevo. Nunca había visto con tanta claridad como esta noche que escribir el diario es un vicio. Una enfermedad. El diario como fragmento de mí misma comparte mis duplicidades. De vez en cuando dejo de escribir y me embarga un profundo letargo, pero un demoníaco impulso me empuja a continuar. Digo que escribir me alivia, tal vez, pero también es un grabado de dolor, un tatuaje de mí misma. Sin embargo, el diario pierde solidez. Porque si antes era producto de una íntima y solitaria relación conmigo misma, ahora se ve constantemente interrumpida por la voz de Henry. Con una mano suya que se posa en mi rodilla. Quiero llenar el mundo de él, de sus notas, sus plagios, sus distorsiones, sus mentiras y profundidades. El diario también estará lleno de Henry. Le he pedido que escriba algo en él. Me imagino que soy un personaje muy célebre y me han dado un libro para que lo dedique. Así pues, escribo con mano rígida, con cierta pomposidad. No, Anaís, ahora no escribiré en tu diario. Un día me lo dejas con unas páginas en blanco hacia el final y escribe en un índice. Un índice diabólico. Henrik. Postdata. En este libro no hay nada sagrado excepto tú. La otra noche hablamos del truco literario de eliminar lo que no es esencial. Esto nos ofrece una dosis concentrada de vida. Es un engaño y causa muchas decepciones. Dije yo casi con indignación. Se lee el libro y luego se espera que la vida también esté llena de interés e intensidad. Y claro, no es así. En medio también hay muchos momentos sosos y son naturales. En tus escritos no has puesto en práctica el mismo truco. Yo esperaba que todas nuestras charlas fueran portentosas, enfebrecidas, que siempre estuvieras borracho, delirante. Cuando vivimos esos días juntos, caímos en un tranquilo y profundo ritmo natural. Estás decepcionada. Es muy diferente a lo que esperaba, sí. Menos sensacional. Pero estoy satisfecha. Otoño de 1935.
Un Dios que quiere que yo viva te ha ordenado que dejes de amarme. No soporto bien la felicidad. Es por falta de costumbre. En tus brazos, lo único que yo podía hacer era morir. Abril. Oí gritos contenidos en las escaleras, barullo, ruido de pasos, luego portazos y gritos. Eran ellos. Venían de la guerra con él. No pude evitarlo, bajé para escapar hacia la calle. Sus amigos se sostenían por los sobacos, estaban parados en el rellano del primer piso, él miraba hacia arriba. Ya no lo recuerdo con certeza. Debió mirarme, reconocerme y sonreír. Grité que no quería ver y subí de nuevo las escaleras, me volví ahí. Gritaba, de eso me acuerdo. La guerra me salía en los gritos. 6 años sin gritar. Me encontré en la casa de unos vecinos. Me estaban obligando a beber ron, me lo vertían en la boca, en los gritos. Yo no recuerdo cuándo me encontré ante él. Recuerdo sollozos por doquier en toda la casa, que los inquilinos se quedaron mucho rato en las escaleras, que las puertas estaban abiertas. Me dijeron luego que la portera había adornado la entrada para recibirle y que en cuanto hubo pasado lo arrancó todo y se encerró en la portería, sin querer ver a nadie, a llorar, ella. En mi recuerdo, en un momento dado, los ruidos se apagan y me veo. Inmenso, ante mí. No le reconozco. Un cansancio sobrenatural aparece en su sonrisa. De haber llegado a vivir hasta este momento. Por esta sonrisa de pronto le reconozco, pero desde muy lejos. Como si le viera en el fondo de un túnel. Es una sonrisa de turbación. Se excusa de estar ahí. Producido un desecho. Luego la sonrisa se desvanece y vuelve a ser un desconocido. Él también había cambiado. Resoplaba al andar y su cuello enorme y colorado desbordaba el cuello de la camisa. Su barba teñida de rojo se perdía por entre los pliegues de su pecho. Era hermoso, sin embargo. Pero hermoso como un toro, en lugar de serlo como un dios. Agosto. Ahora lo comprendo todo mucho mejor. Hacia algunas mujeres demuestra dureza e insensibilidad. Hacia otras un romanticismo ingenuo. Al principio su esposa le pareció un ángel salido de una sala de baile y él le ofreció una fe de tonto. Ella le dijo que en 9 años solo ha tenido 2 amantes y hasta ahora él se lo acredita. En este momento lo veo como un hombre que puede ser esclavizado mediante la magia. Un hombre capaz de creer cualquier cosa de las mujeres. Lo veo escogido por las mujeres. Así ha sucedido con todas las que él ha amado seriamente. Las mujeres son las que toman la iniciativa. Fue su esposa a la que apoyó la cabeza en su hombro y lo invitó a que la besara la noche en que se conocieron. Su dureza es solo externa. Pero como todas las personas blandas, es capaz de cometer los actos más viles en ciertas ocasiones, impulsada por su debilidad. Y ello lo convierte en cobarde. Mayo. Debía pesar entre 37 y 38 kilos. Los huesos, la piel, el hígado, los intestinos, el cerebro, los pulmones, todo incluido. 38 kilos repartidos en un cuerpo de 1,78 m. En lo alto, el cuello penetraba en el interior del esqueleto, se ajustaba arriba de las mandíbulas, se enrollaba alrededor de los ligamentos como una hiedra. Tenía dibujadas las vértebras, las carótidas, los nervios, la faringe y se veía pasar la sangre.
también se había convertido en papel de fumar. Cuando la gente entraba en la habitación y veía esa forma bajo las sábanas, no podía soportar su vista. Volvía los ojos. Y nunca se dio cuenta de nuestro horror. Ni una sola vez. Era feliz. Ya no tenía miedo. La fiebre lo guiaba. Lo llevó durante 17 días hasta que al fin la fiebre sale de él y una mañana dice: tengo hambre. Su hambre llamó a su hambre. Se hizo cada vez mayor, insaciable. Alcanzó proporciones aterradoras. Él ha desaparecido. Ahora el hambre ocupa su lugar. El vacío, pues, ocupa su lugar. Da al abismo. Rellena lo que está vacío, las entrañas descarnadas. Es lo que hace. Obedece, sirve, abastece a una función misteriosa. Yo le veía desde la puerta del salón. No entraba. Durante 15 días, 20 días, le miré comer sin poder acostumbrarme tampoco. Con una alegría fija. A veces esta alegría me hacía llorar también a mí. Él no me veía. Me había olvidado. Las fuerzas vuelven. También yo empiezo a comer, empiezo a dormir, recupero eso. Vamos a vivir. Como él durante 17 días no he podido comer, como él durante 17 días no he dormido. Por lo menos creo no haber dormido, en realidad duermo 2 o 3 horas al día. Duermo por todas partes. Me despierto aterrorizada, es abominable. Cada vez creo que él ha muerto durante mi sueño. No cocino nada, solo hago el café. Me siento muy cerca de la muerte que he deseado. Me es indiferente. E incluso en eso, que me es indiferente, tampoco pienso. Mi identidad se ha desplazado. Solamente soy la que tiene miedo cuando se despierta. La que desea para él. En lugar de mi persona está ahí, en ese deseo. Y ese deseo, incluso cuando está en el peor momento, es inexpresablemente fuerte. Porque él sigue aún con vida. Cuando me a Henry como lo amé esos 4 días que estuvimos solos, pensé con un cuerpo desnudo que se había deshecho de sus mentiras y olvidado de sus disfraces. Tal vez a Henry no le pase lo mismo. Pero el amor en todo caso tiembla como una lanza en una duda. Mentir naturalmente es engendrar locura. Cuando entro en la caverna de mis mentiras caigo en la oscuridad. Sí, soy la más noble de las hipócritas. Carezco del sentido de lo sagrado. Exigiré una compensación. Quiero 1 millón de días como los 4 que pasé con Henry. Y voy a tenerlos. Aunque no sea con él. Trato de recorrer nuevamente mi vida en busca de su plan. Seguir una vena de plomo o de oro o el fluir de un río subterráneo. Pero ese plan ficticio no es más que una ilusión óptica del recuerdo. De tiempo en tiempo, en un encuentro, un presagio, una serie definida de sucesos, me parece reconocer una fatalidad. Pero demasiados caminos no llevan a ninguna parte y demasiadas sumas no se adicionan. En esta diversidad y este desorden, percibo la presencia de una persona, pero su forma está casi siempre configurada por la presión de las circunstancias. Mi esposo está tocando el piano y cantando torpe y vacilante. Sus dedos no son hábiles y le tiembla la voz. La tristeza que experimento al escucharlo demuestra en qué medida sus canciones y su dulzura han retrocedido para mí hacia un pasado unido al presente tan solo por la continuidad de los recuerdos.
Únicamente los recuerdos nos unen a él y a mí. Y mis diarios los presentes. Si pudiera dar un salto adelante sin esta tela de araña que me aprisionó. Junio de 1945. Las fuerzas se volvieron aún más. Hasta que al fin le dije que teníamos que divorciarnos. Me preguntó si era posible que un día nos volviéramos a encontrar. Le dije que no. Que yo no había cambiado de opinión desde hacía 2 años. No me preguntó las razones que tenía para ir. Yo no se las di. Invierno de 1935. 2 de la madrugada. La ciudad pertenece a los fantasmas, a los asesinos, a los sonámbulos. ¿Dónde estás tú? ¿En qué cama? ¿En qué sueño? Si tropezara contigo, pasaría sin verme, pues no somos percibidos por nuestros sueños. No tengo hambre. No consigo digerir mi vida hoy. Estoy cansada. Anduve toda la noche para escapar de tu recuerdo. Sentada en un banco, embrutecida a pesar mío por la llegada de la mañana, dejo de recordar que trato de olvidarte. Noviembre de 1932. Anoche lloré. Lloré porque el proceso a través del cual me he hecho mujer ha sido doloroso. Lloré porque he dejado de ser una niña con una fe ciega de niña. Lloré porque he abierto los ojos a la realidad, al egoísmo de Henry, a mi insaciable creatividad que ha de mezclarse con otros y no se basta a sí misma. Lloré porque ya no puedo creer y me encanta creer. Todavía puedo amar apasionadamente, pero sin creer. Esto quiere decir que amo humanamente. Lloré porque de ahora en adelante lloraré menos. Lloré porque se ha ido el dolor y todavía no estoy acostumbrada a su ausencia. Luego el tiempo siguió pasando. Fue el primer verano de La Paz en 1946. Nos encontramos. Fue en una playa. Está ahí, en la playa, mirando llegar la gente no sé a quién. A veces se queda largos ratos con la mirada puesta en el suelo. Todavía lloro. Lloraré toda mi vida. El mar estaba azul incluso allí bajo nuestros ojos. No había olas, sino una marejada muy suave. Respirar en un sueño profundo. Se levantó, caminó hacia el mar. Yo me acerqué a la orilla. Le miré. Él vio que le miraba. Me guiñaba los ojos por detrás de las gafas y me sonreía. Movía la cabeza balanceándola levemente como se hace para burlarse de alguien. Yo sabía que él sabía. Que él sabía que cada hora de cada día yo pensaba lo mismo. No murió. También yo conocía el porvenir. Todas las mujeres lo conocen. Siempre esperan que todo acabe mal.